Hola, mi nombre es Lo de Mena. Este es mi instituto. Aquí paso 6 horas al día. La verdad es que lo de menos son las clases. Es más interesante el tiempo que pasa fuera del aula, hablando con tus amigos. Si los tienes, claro. Aquí la peña se las arregla incluso para ligar. ¡Eh, chicos! No tan pegaditos, que corra el aire. Aunque cada uno va un poco a su bola, solemos pasarlo bien y en el recreo seguimos jugando como si todavía fuésemos niños en el patio del colegio. Se supone que vengo a aprender algo y a prepararme para el futuro, pero siempre hay algún pero, ¿verdad? En mi caso, el pero tiene nombre y apellido, aunque eso tampoco importa. Este es el pero. El típico buzón, o sea, un desgraciado que paga las frustraciones de sus mierdas de vida con los demás. Aquí está llegando tarde la educación física, como siempre. Y también, como siempre, pasa un kilo de profesor. Y ese que está ahí sentado en la última fila es el alumno más guapo e inteligente de todo el instituto. Mi vida en estas cuatro paredes se parece mucho a un paisaje en el que siempre está lloviendo. Y él es como el arcoíris que se abre hueco entre las nubes. Aunque todo esto no lo sabe nadie. Bueno, nadie. Excepto yo. Hola, este soy yo. Encantado de conocerte. ¿Ves? Sonrío porque me caes bien. La gente suele caerme bien. Y yo suelo caer bien a los demás. Sin embargo, aquí, en el instituto, reconozco que no soy feliz. Las cosas que me gustan son mi familia, las golosinas con pica pica y el fútbol. Juego en un equipo federado. Y según dicen, no lo hago mal. Aunque aquí mis compañeros no me dan bola. Me hacen el vacío. Y si estás muy solo en el vacío, sientes que no vales nada. A todos tus noviecitos y dame todo lo que tengas. No tengo nada, pero vas a tener desayuno. Mira cómo corre el maricón. Se lo puedo cantar en una canción.
El hijo de puta conmigo no pudo, va delito y encima el inglés nunca pudo. El maricón conmigo no pudo, va delito y encima es un puto gafudo. ¿Qué te pasó a ti? Nada, que estaba vomitando. ¿Y qué, cómo lo llevas? Porque tienes una cara que flipa. Sí, sí, estoy bien. Gracias por preguntar. Alegre, eso. Mira, tío, perdona por meterme, que ya sé que esto no va conmigo, pero era para decirte que el problema que tú tienes yo también lo he tenido. Y que ya sabes dónde encontrarme, cualquier cosa me dices.